El día martes 26 de diciembre se vivió una de las mejores fiestas deportivas del cierre del año 2023. Con una masiva asistencia de público se finalizaron dos torneos de gran acogida. La vibrante jornada dejó ver el inmenso talento de hombres y mujeres. Indiscutible el excelente trabajo de cada uno de los equipos participantes, en especial de las finalistas, en este caso, del empresarial de fútbol sala. Donde tuvimos la participación de 13 equipos femeninos de nuestro municipio. El día 26 se jugó la final, donde el equipo de Venus le gana al similar de Buenos Aires la final. El equipo de Las Calidosas quedan terceros y Las Postrecitas quedan de cuarto. En el último de los cuatro partidos jugados, la disputa por el título se dio por el vacacional de fútbol de salón, que generó grandes emociones en el terreno de juego. En el torneo del vacacional masculino, la participación de 25 equipos. Ya el día 26 realizamos la gran final con una acogida inmensa en nuestro coliseo, donde estuvo lleno totalmente. Un partido muy, muy cerrado, donde el equipo de La Linda queda campeón, en el segundo puesto queda Bar Jalisco, tercero queda Manchester y en el puesto número 4 quedan los Sepúlvedas. Sin duda un escenario ideal para disfrutar del deporte, de la unión que se puede vivir en medio de la diferencia de colores en la camiseta. Si bien la apuesta es la victoria, también compartir y hacer de la actividad física un estilo de vida es otro claro objetivo.